En Cochabamba, vecinos de la zona sur carecen de agua y deben de pagar de 50 a 80 bolivianos a las cisternas para recibir el líquido elemento. Un tema de no acabarse es la falta de agua que carecen los vecinos de la zona sur de Cochabamba, ya que los trabajos de aducciones que realiza la alcaldía de Cercado aún no avanza, ya que con esto proveería este líquido elemento a esta zona. Estamos muy preocupados, fundamentalmente cuando el avance va muy lento, nosotros llamamos a las autoridades de que puedan acelerar. Las aguas de Misicún ya está mucho tiempo. En especial el distrito 14, 8 y 9 son los más afectados en este momento. Recibimos agua en cisterna. Muchos tenemos comités de aguas, pero los precios son elevadísimos. El presidente de las juntas vecinales, Pedro Carvajal, aseguró que las familias del lugar tienen que contratar a cisternas privadas para proveerse de agua y que en algunos casos tienen que pagar costos elevados de entre 50 a 80 bolivianos al mes para beneficiarse de este líquido elemento. Lamentablemente cobran de 8 hasta 15 bolivianos el turril, ¿no? O sea, cuando ellos aducen de que es algunos OTBs en serranías, algunos OTBs que están más llanas, entonces cobran desde 8 bolivianos hasta 15 bolivianos. Imagínense un vecino que cobra, que compre con 8 bolivianos al mes 4 turriles y hasta gastando aproximadamente 32 bolivianos. Pero no solamente se necesita eso, se necesita mucho más.